Hemos traído muchos videos que muestran la destreza de los grandes felinos en la caza, en el pasado. Holy shit. Pero tenemos muchos videos nuevos en esta cuenta regresiva que realmente necesitas ver. No estoy bromeando. Son algunos videos donde los leones hacen cosas que nunca los había visto hacer en el pasado. Como trepar a los árboles y atrapar babuinos sobre la marcha. ¿Estás emocionado? Sé que lo soy, así que comencemos. 15 leopardo, Kitsuese, conejo. Parece que este conejito no fue lo suficientemente rápido para evitar a este leopardo. Y ahora lo van a preparar para el almuerzo por el felino. Como el gato grande se sube a un árbol para comerse a su presa. Pero el conejo todavía está vivo. Y cuando el leopardo intenta juguetear con él, casi se escapa. Ahí es cuando el gato grande se da cuenta de que necesita dejar de jugar y empezar a matar. Las liebres no son grandes premios para los grandes felinos como los leopardos, pero cuando es todo lo que está disponible, el felino necesita sacar lo mejor de la situación. Cuando el cachorro de mamá quiere un pedazo de su conejo muerto, ella le hace pasar un mal rato al cachorro, pero finalmente lo deja tenerlo. Supongo que todo es parte de su entrenamiento. Ella quiere enseñarle que debe ganarse su comida si quiere sobrevivir en este cruel y duro mundo. Y es lo correcto. Un leopardo joven atrapa a una liebre de matorral, solo para liberarla para que pueda practicar atraparla nuevamente. Esta tortura para la liebre, pero el leopardo no tiene experiencia y poco a poco está aprendiendo a manejar presas por su cuenta. 14. León caza cebra. Esta leona solitaria es una cazadora experta. Y puedes ver lo que quiero decir, ya que se la puede ver saltando sobre las cebras de regreso a Bájalo, sin demasiados problemas. Este es un gran animal. Los felinos rodean a la cebra y evidentemente lo tienen bajo control. En su búsqueda de comida, una leona mortal pone su mirada en una cebra. Las cebras son rápidas, pero necesitan una ventaja de 5 segundos para dejar atrás a una leona a toda velocidad, y eso suponiendo que hayan crecido por completo. Pero esta cebra ciertamente no lo vio venir cuando decidió tomar un trago de agua en este pozo de agua. Esta leona en este video trae a toda la familia cazando, enseñando a sus cachorros los trucos del comercio. Todos están prestando atención mientras ella acaba con la cebra frente a su cachorro. 13 guepardo, UPCS liebre. Se puede ver un guepardo adulto persiguiendo y buscando a tientas a una liebre en campo abierto, hasta que agarra el conejito esponjoso para siempre y lo mata. Esta mamá guepardo es una madre fantástica. Atrapó una liebre matorral, pero no la mató. Y ahora está enseñando a su pequeño cachorro saltarín cómo cazar. Es difícil ver cómo la pobre liebre de matorral está haciendo juega mientras lucha por su vida. Pero es una lección de vida crítica para el cachorro de 4 meses. Si él va a aprender cómo sobrevivir por su cuenta más tarde. Estos años de formación son cruciales para su supervivencia y habrá muchas más cacerías como esta en el futuro. Un guepardo en las llanuras salvajes de Masai Mara logró perseguir y atrapar a una liebre, pero no lo hizo con ganas de compartir la comida con sus hermanos. Esto sucede a veces cuando los guepardos jóvenes están aprendiendo a cazar por sí mismos. Son egoístas y quieren todo para ellos. 12 jaguar, U.S. caimán. Cuando los jaguares y los caimanes se juntan, generalmente solo hay un ganador, pero eso no significa que el caimán se dará por vencido fácilmente. Esta batalla tuvo lugar en el Pantanal, en Brasil, y este caimán era un luchador. El jaguar, exhausto tras la lucha bajo el agua, ideó un plan mejor. Simplemente sujete al caimán bajo el agua hasta que se ahogue, lo cual sucedió. Este jaguar parece haber crecido completamente y simplemente saca a este cocodrilo del agua como si fuera una muñeca inflable. Este jaguar es tan poderoso y masivo, y no olvidemos que atacó al cocodrilo en su territorio, en el agua, lo que supuso una gran desventaja para el jaguar. Por supuesto, era una emboscada, y el cocodrilo no se lo esperaba, pero las probabilidades de que el jaguar no lo lograría porque todo transcurría en el agua. Podemos ver los devastadores marcas de mordeduras en el caimán, ya que su cráneo fue aplastado durante la pelea. Un jaguar salta de cabeza a un pantano para matar a un caimán y no se preocupa ni un segundo de lo que hay dentro del agua, como si el gato grande pudiera ver a través del agua y supiera que es seguro seguir adelante. Supongo estos grandes felinos no tienen miedo cuando es hora de comer. Después de ver un caimán en un pantano, un jaguar galopa hacia el reptil, corriendo por el agua, y agarra al caimán por el cuello para finalmente matarlo y comérselo. El Eleven tigre, pipo ciervo moteado. Mientras estos ciervos cruzan un río y trepan por la orilla del río, un tigre intercepta a uno de ellos y neutraliza fácilmente al animal, matándolo en el acto. Mientras los demás se escapan,
En este video se puede ver a un tigre grande usando el sigilo para acercarse sigilosamente a un ciervo desprevenido. Él se mueve lentamente y cuando siente que está lo suficientemente cerca, va a matar. Y es fácil. Se puede ver a un hermoso tigre caminando con un ciervo muerto en la boca después de una cacería exitosa. El tigre es bastante joven y todavía le queda tiempo para ir antes de que alcance la madurez. Después de matar a un pequeño ciervo, se puede ver a un tigre caminando por un camino de tierra con su presa, mientras los espectadores miran con asombro. Den leopardo pincuese impala. Los entusiastas de la vida silvestre vieron un leopardo parado debajo de un árbol y decidieron esperar unos minutos antes de irse para dar a otros la oportunidad de ver al felino. Entonces, uno de ellos vio al leopardo que iba en modo de acecho y arrastrándose lentamente hacia un impala a unos metros de distancia. El leopardo esperó pacientemente hasta que el impala se acercó para hacer su movimiento. Cuando los dos machos comenzó un combate de entrenamiento con sus cuernos, el leopardo atacó y atrapó a un impala totalmente fuera guardia. ¿Qué experiencia fue esta para los espectadores presentes? Una verdadera vez en la vida experiencia que recordarían en los años venideros. Los leopardos no son los felinos más grandes del monte, pero son los más hábiles. Pueden atacar desde cualquier lugar y son maestros en los ataques sigilosos y de emboscada. Mientras mira este impala, usted debe estar preguntándose dónde está el leopardo. Y todo el tiempo, el gran gato está acechando a su presa desde lo alto, en un árbol. Auge, sale disparado del árbol en segundos e inmoviliza al impala para una cuenta de tres. ¿Qué tan asombroso fue eso? Esta no fue una pequeña muerte de impala para este leopardo. Sin embargo, el gran felino ejecutó la caza para perfección y se fue con una gran cena. Durante una cacería nocturna, un impala, probablemente asustado por algo en el monte, corre directamente hacia un pareja de leopardos. El leopardo macho es lo suficientemente rápido como para abalanzarse sobre el animal y subirlo a un árbol. 9. León pincuese búfalo. Una manada de leones intenta derribar a un búfalo enorme en este video. El búfalo se defiende lo mejor que pueda, pero con dos leones enormes, incluido un macho poderoso que muerde su carne, no hace que sea fácil escapar. Una vez que el león macho aprieta sus mandíbulas en el búfalo cuello, se acabó. Este joven búfalo lucha por liberarse de una leona, y debo admitir, para su tamaño y edad, le está dando al felino una gran pelea, pero no será suficiente. El orgullo se puede ver devorando el búfalo en las últimas horas de la noche. Un gran león macho intenta subirse a la espalda de un enorme búfalo, pero no puede. El búfalo intenta avanzar, pero el león se aferra a él. ¿Cómo terminará esto? No tengo ni idea, pero tal vez tú hacer. ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios a continuación? Parece que este búfalo ya fue devorado parcialmente y por alguna razón desconocida, el leona quería llevar las sobras a otro lugar para terminar de comer. O tal vez, simplemente robó el cadáver de unas hienas y quería esconderlo en un lugar seguro. 8. Jabalí, de caza de leopardo. Una familia de jabalíes sale con cuidado de su guarida, pero eso no impide que un leopardo acechante los agarre uno de los jabalíes. La matanza es rápida y sencilla, ya que el gran felino ahoga al jabalí hasta la muerte. Un leopardo macho joven caza, acecha y mata a un jabalí en este video. La caza no es tan simple como se ve, porque el jabalí se resiste y le hace pasar un mal rato al felino, pero el leopardo no lo deja ir de su presa y finalmente hace la matanza. Este leopardo está tratando de acabar con un jabalí, pero los jabalíes son oponentes poderosos que pueden hacer un daño significativo por su cuenta. Nadie puede argumentar que el jabalí necesita ayuda, pero tú nunca se sabe lo que puede pasar cuando dos animales se pelean. En este día, sin embargo, el gato es simplemente demasiado fuerte. Se sabe que los jabalíes hieren mortalmente a los leopardos en ciertas situaciones, pero cuando los leopardos sacan a los jabalíes de sus madrigueras de esta manera, se asustan y no tienen tiempo para reaccionar. Así que es más fácil para los leopardos matar. 7. León jirafa caza. Es la primera vez que veo leones cazando una jirafa en medio de la noche, pero supongo que usaron el ventaja de cazar en la oscuridad, y aunque solo hay unos pocos leones, no impidió ellos de derribar al imponente animal. Esta jirafa joven parece atrapada en una zanja, y es imposible que el animal salga de allí porque un león lo está vigilando. Y cuando intenta moverse, el león agarra el cuello de la jirafa y clava sus caninos masivos en el animal. Por alguna razón, una jirafa joven ya está tirada en el suelo, probablemente herida, y cuando intenta levantarse, una leona lo derriba. Pero mamá llega justo a tiempo para perseguir al felino lejos. Solo, el ternero está gravemente herido y, una vez más, tirado en el suelo. No se ve bien para el joven, si me preguntas. 6. Mono caza leopardo. El leopardo es un gato muy hábil
y la forma en que este leopardo se sube a un árbol en este video y caza un mono, uno pensaría que el gato grande es más hábil que el primate. El leopardo tiene que ser, con diferencia, el gato más habilidoso a la hora de cazar en los árboles. Los leopardos muestran una paciencia y una voluntad increíbles. Se esfuerzan por acercarse lo más posible a su presa antes de atacar, con frecuencia esperando a que su presa venga a ellos. Aunque son extraordinariamente rápidos en distancias cortas, no pueden mantener esta velocidad, y si la presa escapa del ataque inicial, por lo general no la perseguirán. Aunque parece que estos dos están jugando un juego de etiqueta, no es el caso. El leopardo está persiguiendo al mono y adivina qué, lo mata. Los monos nunca deben subestimar las habilidades de un leopardo. Estos grandes felinos son los más ágiles y atléticos de los grandes felinos, y son capaces de maniobrar increíbles cuando persigue presas en un árbol. Después de capturar y matar a un mono verde, un leopardo es perseguido por una hiena por su presa y forzado a subir a un árbol, donde está a salvo de los intrusos y puede comer en paz. En medio de la noche, se puede ver a un leopardo persiguiendo a un mono a través de un camino, mientras el gran felino arrebata al mono justo antes de que intente esconderse debajo de un vehículo grande. 5. Caza de leones. Animales jóvenes, cuando dos antílopes olvidan que viven en el monte donde numerosos depredadores quieren comérselos, deciden tener un combate de sparring, y cuando su enfoque está en el otro, demasiado ocupados peleando, un par de leones chocan contra el ring y agarran a uno de los pugilistas. Es justo decir que este es un diferente tipo de combate donde el antílope no tiene ninguna posibilidad de ganar. En este video se puede ver a una leona sosteniendo un impala bebé muerto en su boca. Este tipo de cazas son pan comido para los felinos, pero aún procuran a los animales una comida decente hasta que encontrar algo más grande para comer. Una manada de leones ve a una familia de jabalíes pastando entre otros animales. Viendo estos leones, la caza es fascinante, ya que acechan a los cerdos acercándose sigilosamente a ellos antes de perseguirlos y procediendo a recogerlos uno por uno. Estos jóvenes cachorros de león persiguen a un pequeño cerdito de jabalí, y debo admitir que el pequeño es súper rápido para su tamaño, pero eso no impide que los felinos lo alcancen, a pesar de que son mucho más lento y torpe que los leones adultos. 4. Caza de guepardos. Los guepardos son cazadores letales, pero son más eficientes cuando los persiguen. Corren después de su presa, luego cuando están de pie, tratando de derribar a su presa, sin ningún tipo de impulso, al igual que el guepardo en este video. Sin embargo, el guepardo muestra una tonelada de resiliencia y fuerza, porque todavía se las arregla para derribar al gran animal. Y cuando su llega el hermano, sella el trato. 3 guepardos a la caza, tras un rápido topi, lograron arrebatarle al animal, pero derribándolo era otra historia, ya que el topi no iba a caer sin pelear. Los 3 gatos tiraron del animal con todas sus fuerzas, y sin embargo, el topi resistió, aunque en serio creo que el animal se agotaría y eventualmente se desmoronaría. Los Dik-Diks son algunos de los antílopes más pequeños del mundo, con el más grande, el Dik-Dik de Kirk, de pie entre 14 y 18 pulgadas de alto y un peso de no más de 16 libras, por lo que es el animal perfecto para cachorros de guepardo para practicar su caza, exactamente como lo están haciendo los cachorros en nuestro video. Los guepardos saben exactamente con qué presas pueden jugar antes de matarlos y cuáles no, pero debo admitir que los he visto cometer graves errores, donde su presa logró escapar, después de pensar que ya estaba muerto. Una madre guepardo trajo una cría de ñu para que sus 4 cachorros casi adultos pudieran tener practicar matar. Son en gran medida ineptos a esta edad, por lo que les lleva bastante tiempo matar a sus presa, que a su vez significa una prueba más larga de sufrimiento para el animal, pero es la única forma en que estos los gatos pueden aprender a cazar. Esta madre guepardo de 3 cachorros mató a una gacela de Grant embarazada. Incluso podrías ver al bebé pateando cuando el guepardo estaba asfixiando a la gacela. Se aseguró de matar a la gacela y luego lo arrastró hasta un árbol cercano para protegerlo de los buitres que se juntaban. Mientras los cachorros estaban recibiendo al trabajo, comiendo la gacela, una cobra egipcia vino a hacer una visita. Pero los gatos dejaron que la serpiente se desliza sin atacarla. 3 ataques de tigre. Los tigres consumen una amplia gama de presas, desde insectos hasta crías de elefante. Presa de cuerpo grande con un peso de 45 libras o más, como los ciervos, representan una parte importante de su dieta. Un ciervo es atacado por un tigre y no hay mucho que el venado pueda hacer para defenderse del gran felino. Los entusiastas de la vida silvestre tuvieron mucha suerte de ver un momento raro, cuando un tigre atacó y mató a un ciervo en el Parque Nacional Kanha. El venado estaba sentado cerca de un árbol y los espectadores supusieron que el venado no era consciente de la presencia del tigre, ya que el felino se movió rápidamente y desapareció en el largo césped. El tigre no hizo ningún movimiento perceptible, por lo que es muy posible que el ciervo no lo haya hecho sospechar nada en ese momento. El tigre acechó pacientemente a su presa
hasta que estuvo lo suficientemente cerca para golpear y arremete contra el cuello del venado para estrangularlo hasta la muerte. No importa cómo se desarrollara este ataque, no había forma de que este pequeño jabalí pudiera escapar. Las grandes patas de este enorme tigre, después de que el tigre se abalanzó sobre el pequeño animal. Esta caza fue sellada incluso antes de que comenzara. El tigre de este vídeo nos muestra lo rápidos que pueden ser estos felinos cuando quieren, a pesar de su tamaño masivo. El jabalí era bastante rápido, pero no lo suficiente como para evitar su muerte inminente. Tú, leopardo U.S. Nus Chacal. Un leopardo intenta acorralar a unos cuantos ñus en una zanja, pero el primer ñu lo atraviesa. El gran felino como un tanque atravesando las Ardenas. El segundo ñu es mucho más pequeño, así que el leopardo logra detenerlo en seco, agarrándolo por el cuello y asfixiándolo a muerte. El primer ñu fue la madre de la cría, y con el impacto de la colisión, debería haber disuadido al leopardo de continuar con la caza, pero no lo hizo, y el becerro pagó por ello. Es la vida. Aquí hay un leopardo que acaba de matar y se lleva a la cría de ñu muerta lejos de espectadores, probablemente en lo alto de un árbol, para comer lejos de posibles ladrones. Un leopardo corre y ataca a un ñu desprevenido. Una vez que el gato grande agarra al animal, el ñu lucha duro, y el leopardo no puede matar de inmediato. Este resultando ser una cacería difícil para el felino. Pero el gran felino finalmente se las arregla para llevar a su víctima a hacer la matanza. Los chacales son valientes, pero la mayoría de las veces no les importa su negocio. Y este chacal pagó por con su vida, después de haber molestado a este leopardo. Al principio, cuando vemos al gran felino sujetando al chacal, nos damos cuenta de que el chacal sigue vivo, aunque parezca muerto, porque mueve la cola. Más tarde, una vez que el leopardo ha subido al chacal a un árbol, definitivamente está muerto y se está preparando para la cena. Juan Babuino de Casa de León. Los leones no son tan hábiles como los leopardos para trepar a los árboles, pero la forma en que este león atrapa a un babuino escondiéndose en la rama de un árbol sobre la marcha tal vez no sea necesario. Quiero decir, el atletismo del león. Las exhibiciones en esta secuencia son una locura y dignas de algunas de las mejores cacerías que he visto. Un babuino es rápidamente agarrado y asesinado por una leona. El felino rápidamente procede a comer el primate allí mismo, sin esperar ni un segundo más. Estos leones llevan sus tácticas de caza al límite cuando emboscan a un babuino escondido en un árbol. Uno de los leones sube al árbol pequeño, mientras que el otro salta sobre el babuino, mientras los dos trabajan juntos para hacer la matanza. Funciona de maravilla y los felinos lo consiguen. Un babuino es devorado vivo por este león. Este es un comportamiento inusual en los leones, ya que suelen matar su presa antes de comérsela, especialmente un pequeño babuino. El león podría matarlo en segundos, pero solo continúa abalanzándose sobre él suavemente, lo que no lo mata, pero lo hace sufrir. Siempre es increíble ver a los grandes felinos, pero mi video favorito fue aquel en el que los dos leones atacó y arrebató al babuino del árbol para matarlo. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Mira nuestro otro video y suscríbete para ser parte de la diversión. Haga clic en el icono de notificación para que pueda ver nuestro nuevo vídeo tan pronto como se cargan. Gracias por mirar y hasta la próxima.